pista. Debido a la oscuridad no lo podíamos ver desde mucho más atrás, pero en este momento está ya a tan solo metros de ingresar a este sector de la pista donde todos sus seguidores lo esperan pegados a We love you, Chucho. Cámaras de fotografía de los celulares, la gente empieza a sacar para grabar este momento de la llegada del avión con los restos del Chucho Benítez. Tania, muchísima emoción acá abajo. Bueno, las motobombas están listas, vamos a ver entrar este avión, love you forever. Indicado, y veremos estos chorros de agua, estos arcos de agua en homenaje al Chucho Benítez. Ha venido a su tierra. Qué triste que es la vida. En paz. We love you, Chucho. Parece mentira esto, parece mentira. Hace poco tiempo lo veíamos representando en la selección ecuatoriana de fútbol. Hoy está llegando a nuestro país, la estamos despidiendo. Te queremos siempre. Empezó el lanzamiento de agua, estos arcos de agua, un homenaje final. We love you. Creo que el merecedor del silencio en este momento. Aquí junto a nuestra micrófono la gente empieza a aplaudir, se ven rostros con llanto al ver esta imagen del avión con este homenaje del agua sobre el avión del que en pocos minutos más bajará el féretro con los restos del Chucho Benítez. La gente está grabando con sus celulares de este momento que quedará para la historia, niños, madres con sus hijos y sobre todo muchos seguidores del Club Nacional que junto a mí, aquí a pocos metros de mí, están muy conmovidos, llorando y aplaudieron apenas llegó el avión hasta este sector. De madrugada de lágrimas, hay dolor, tristeza y el sonido de las motobombas que han hecho su último homenaje al Chucho Benítez. Vemos el avión que se ha posado ya en el lugar indicado y veremos luego cómo de una de las puertas bajará el féretro que trae consigo los restos mortales de Cristian, el Chucho Benítez. Es una imagen muy fuerte, Tania, para todos los hinchas del fútbol y admiradores de Chucho Benítez y también para gente común, ¿no? Un día muy doloroso para el país entero. Sabemos que están siguiendo la transmisión de Coavisa y vemos la imagen, ¿no? Panchito, Tania, ¿quién diría verlo salir en un féretro, ¿no? Escuchamos, Jackie, tú estás. Así es, compañeros, en este momento se está ya acercando todo el personal aeronáutico, están preparando al avión, están ya frenando las llantas del carril de aterrizaje del avión y en pocos minutos más se abrirá la puerta con los restos del Chucho Benítez. Aquí we love it, con Chucho. Sus seguidores, la gente recordaba todas las expectativas que tenía el Chucho Benítez antes de llegar a Qatar, al decidir abandonar a su Club América y que haya estado tan solo 21 días en Qatar con su nuevo equipo, el Club Al Jaish, y que haya jugado el partido, su primer partido el domingo anterior, tan solo un día antes de haber sufrido este ataque al corazón por el que lo hemos perdido. Continúan aquí los trabajos alrededor del avión para el descenso del ataúd con los restos del Chucho Benítez. Cada vez se acerca más personal aeronáutico hasta el avión. Vemos que se acerca un vehículo oficial, no conocemos quién saldrá de ahí, pero al menos autoridades como el canciller Ricardo Patiño, todos sus amigos del ministro del deporte y sus familiares no están aún cerca del avión. Apenas podamos tenerlos a la vista, les seguiremos comentando cuál es su reacción al recibir los restos del Chucho Benítez. 2:07 en esta transmisión en vivo y en directo de Ecoavisa para todo el país y también a través de nuestra señal internacional. Es una madrugada de lágrimas para el Ecuador entero que ha visto llegar el avión que trae los restos mortales de Cristian, el Chucho Benítez. Vemos un haz de luz que está señalando la puerta principal o algunos lugares del avión. Y nos ha relatado también nuestra reportera Jackie Rodas que se ha acercado hasta el avión un vehículo oficial, entendiendo que en el interior de este vehículo se encuentran autoridades que tal vez son las primeras que se acercarán hasta la aeronave para dar el primer
primer abrazo de condolencias a la viuda de Cristian Benítez. Son momentos realmente duros, dramáticos. Vemos cómo se acerca también la escalerilla que será puesta en la puerta principal de esta aeronave que ha traído los restos mortales de Cristian el Chucho Benítez. Así es, Tania, se acerca la manga hacia la puerta del avión por donde descenderá el ataúd con los restos del Chucho Benítez y también su esposa Lisette Chalá, quien allá en Qatar afrontó prácticamente sola en un inicio sin ningún familiar allá este suceso tan doloroso para sobre todo su familia, sus amigos y también para sus seguidores y para todos los ecuatorianos. Momento complicado, la verdad, nos quedamos sin palabras al ver estas imágenes y saber que este avión trae a nuestro goleador, nuestro Chucho Benítez, ese número 11 que soñaba con darle alegría a su país. 5 días después de su muerte y después de 20 horas de vuelo, ha llegado el avión con el último regreso del ídolo ecuatoriano. Como lo pone en su cuenta Twitter Darío Fernando Patiño, nuestro director de noticias. Son momentos realmente dolorosos, emocionantes, si se quiere, al tener en cuenta el gran dolor que sienten tantos ecuatorianos y mexicanos por la partida prematura de este delantero, de este 11 inolvidable, que a lo largo de su carrera profesional anotó 151 goles. 20 con el Nacional, 4 en el fútbol inglés, 51 con la camiseta del Santos, 52 con las Águilas del América y 24 con la tricolor. We love you. Tania, Sí, por favor. Sí, quería comentarles, Francisco, que ustedes no pueden verlo en este momento en sus pantallas, pero más o menos a 10 metros de la manga que se colocó junto al avión, podemos ver ya a varias personas de varias carteras de Estado que ingresaron hace alrededor de una hora al aeropuerto. Vemos un médico por su delantal, lo reconocemos. Vemos también personal de aduanas con carpetas en mano. Nosotros entendemos que se tratará de hacer los trámites lo más pronto posible. Y también han ingresado alrededor de 10 policías aquí a la pista a esperar este descenso del féretro.